Nuestro director Didier Tavera acompañó al gobernador de Nariño, John Rojas, en la feria La Mejor Taza de Mi Nariño 2021, una iniciativa que busca reactivar la economía cafetera y fortalecer su cadena de valor, reforzando esta industria y posicionando el café de Nariño como uno de los mejores del mundo. Este espacio, liderado por la gestora social Maritza Moncayo, brindó la oportunidad para fomentar alianzas estratégicas entre productores, clientes, proveedores y conocer iniciativas innovadoras que promuevan el consumo de café especial en la región. En la ciudad de Popayán se realizó el encuentro del programa Anticontrabando de la Región Pacífico, un espacio de capacitación para secretarios de Hacienda, jefes de renta y líderes de grupos operativos de los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo y Valle del Cauca, donde se realizaron talleres teórico-prácticos y que contó con la participación de la Policía Fiscal y Aduanera, la Licorera del Cauca y la Philip Morris International, quienes brindaron herramientas y estrategias para mitigar el contrabando. La Federación Nacional de Departamentos, a través de su Secretaría General y junto con la Gobernación del Meta, realizó una jornada de capacitación en la Cámara de Comercio de Villavicencio sobre contratación estatal para funcionarios de la Gobernación del Meta y de las entidades municipales del departamento, reforzando y actualizando conocimientos en el Registro Único de Proponentes, RUP SECOP 2, perfeccionamientos, legalización y ejecución del contrato estatal y los nuevos requisitos y normas de los decretos para el desarrollo de un contrato público. Nuestro subdirector de Gestión Humana, Juber Ariza, acompañó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, los alcaldes de municipios risaraldenses y funcionarios departamentales de Caldas, Quindío y Risaralda en el diseño de una ruta de trabajo conjunta para avanzar en la prevención, superación y atención de las violencias contra las mujeres indígenas de la región.